¿Te tardarás en esto? Ten calma, bebé, no voy a tardar. Y nunca has visto mi laboratorio. ¡Qué lindo! Voy a conocer tu Nerd Lab. ¡Cuidado! ¡Wow! Suspensión electromagnética. Oye, ¿tú quién eres? Gogo, él es mi hermano, Hiro. Bienvenido a la tierra de los Nerd. Sí. Nunca vi una suspensión electromagnética en una bicicleta. Cero resistencia, más velocidad. Pero no lo suficiente. Aún. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡No te muevas! ¡Párate atrás de la línea! ¡Hola, Wasabi! Él es mi hermano, Hiro. ¡Hola, Hiro! Prepárate para sorprenderte. ¡Ten esto! ¡Wow! ¿Plasma inducido por láser? ¡Sí! Con un leve confinamiento magnético para ultra precisión. ¡Vaya! ¿No pierdes nada aquí jamás? ¡Ah! Tengo un sistema. Cada objeto tiene un lugar. Y un lugar cada objeto. ¡Mío! ¡No hagas eso! ¡Es anarquía! ¡La sociedad tiene reglas! ¡Disculpen! ¡Avanzando! ¡Tadashi! ¡No me digas! ¡Tú debes ser Hiro! ¡He oído mucho sobre ti! ¡Mua! ¡Mua! ¡Qué bueno que vienes! ¡Qué bueno! ¡Ven! ¿Eso es carbono de tungsteno a morir? ¡200 kilos completitos! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Esto te encantará! Unas gotas de ácido perclórico, una pizca de cobalto, un rastro de peróxido de hidrógeno, se sobrecalienta a 500 grados Kelvin y... ¡Tará! Es fascinante, ¿no? Es muy... rosa. Y la mejor parte. ¡Lo sé! Genial, ¿no? Eso fue fragilización química del metal. Nada mal, Honey Lemon. ¿Honey Lemon? ¿Gogo? ¿Wasabi? ¡Me manché de wasabi una vez en mi ropa! ¡Una vez! Fred es el quien inventa los sobrenombres. ¿Quién es Fred? ¡Este galán! ¡Aquí! ¡Ah! ¡No te aceleres! ¡Solo es un traje! No son mi cara ni cuerpo de verdad. Me llamo Fred, mascota de la escuela de día. Pero por las noches... también soy una mascota. ¿Y cuál es tu especialidad? No soy estudiante. Pero sí soy un mega entusiasta de la ciencia. Le pedí llorando a Honey que preparara una fórmula que me convierta en un lagarto escupe fuego cuando quiera. Pero ella dice que no es ciencia. ¿Es que no lo es? Sí, y el rayo encogedor que le dije a Wasabi que me hiciera en realidad no es ciencia, ¿verdad? No. Bueno, ¿qué opinan de un sándwich invisible, eh? ¡Hiro! Imaginen que comen un sándwich, pero los demás creen que están locos. No, sigas. ¿Ojos láser? ¿Dedos cosquillosos? No va a pasar. Bueno, ¿en qué trabajas ahora? Oh, te muestro. ¿Cinta adhesiva? Siento decírtelo, hermano, pero ya fue inventada. ¡Hey! ¡Au! 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 Esto es en lo que trabajo ahora. Hola, soy Baymax, tu asistente médico personal. Recibí una alerta de atención médica cuando dijiste... ¡Au! ¿Un enferme... robot? En una escala del 1 al 10, ¿cómo calificarías tu dolor? ¿Físico o emocional? Te haré un escaneo. Escaneo terminado. Tienes una ligera exfoliación epidérmica en tu antebrazo. Yo sugiero un atomizador antibacterial. ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Qué tiene específicamente? El ingrediente principal es... bacitracina. Bien pensado, pero soy alérgico a eso. No eres alérgico a la bacitracina, pero eres ligeramente alérgico al... mani. Nada mal. Le has puesto todo tu talento a esta cosa, ¿eh? Ajá, lo programé con más de 10.000 procedimientos médicos. Este chip es lo que hace a Baymax, Baymax.
¿Vinil? Sí, fui por un diseño algo más adorable y gentil. Parece un gigantesco malvavisco. Sin ofender. No puedo ofenderme, soy un robot. Cámaras hiperespectrales. Sí. Tiene armazón de titanio. Fibra de carbono. Claro, es más ligero. Rico actuadores, ¿dónde los conseguiste? Bueno, fabricados en casa, ya sabes. ¿En serio? Sí. Levanta 500 o más. ¡Qué genial! Fuiste un niño muy bueno. Toma una paleta. Gracias. No puedo desactivarme hasta que digas que estás satisfecho con tu cuidado. Bien, estoy satisfecho con mi cuidado. Sé que salvará cientos de vidas. Oye, ¿qué clase de batería usa? Ion de litio. Creo que un supercondensador lo correría más rápido. Oh. ¿Quemándose las pestañas, señor Hamada? Ah, hola, profesor. De hecho, ya estoy terminando. Tú debes ser Hiro, peleador, ¿verdad? Cuando mi hija era una niña, quería dedicarse a eso. ¿Puedo? Claro. Servo de levitación magnética. Muy locos, ¿eh? ¿Quiere ver cómo los uní? Oye, genio. Él inventó los servos. Usted es Robert Callahan. Es el creador de las leyes de Calgon y... ¿de las leyes de la robótica? Así es. ¿Has pensado en estudiar aquí? Tu edad no sería un problema. Ah, no lo sé. Está muy decidido en impulsar su carrera como peleador. Casi decidido. Entiendo por qué. Con tu robot, ganar es muy fácil. Sí, creo. Bueno, si lo fácil te gusta, quizás mi programa no sea para ti. Expandimos las fronteras de la robótica. Mis estudiantes le darán forma al futuro. Fue un placer, Hiro. Suerte con las peleas robóticas. Si no te apresuras, no llegaremos a la pelea. Yo debo estudiar aquí. Si no entro a tu escuela de nerds, voy a perder la cabeza. ¿Qué tengo que hacer? Hola chicos, aquí Black Punch, aprovechando este momento en los créditos para dar gracias a todos los que participaron en este video. Desde Dani Escalante, que siempre ha estado con nosotros, Laila, que hoy ya hizo a Gogo, y una nueva integrante que esperemos hagan nuevos fondos con nosotros, como es Clau, la que hizo a Honey Lemon. Y dar gracias a las dos personas que colaboraron conmigo también, haciendo la voz de Wasabi, que es Yoke, y Tadashi, que es Seven Evolution. Sus canales en la descripción y en el comentario que voy a dejar fijado. Y espero que les haya gustado y nos veremos en el próximo Fandu. Hasta luego, chicos.